Me regalaron esta matraca de la marca Trooper. Es una matraca tipo perilla. Es de 3 octavos. Está hecha de aluminio. Es muy pequeña, muy ligera. Y además es reversible. Entonces está muy muy pequeña. No sé qué tal salga. Vamos a calarla. Ya se me cayó una vez. Pero pues va, nada más es la pintura. Vamos a quitarla. Listo. Tiene aquí su antiderrapante. Es puro aluminio. Algunos conocidos cuando vieron la matraca me preguntaron que cuál fue mi sensación al usarla y que si realmente sí funcionaba porque se les hacía muy muy pequeña. Y pues miren, en este video que podemos ver, pues nada más lo usé para apretar unos faros y pues todo bien. Pero este ya me estaba costando bastante trabajo. Hasta en algún punto volví a sacar el tornillo para ver que si no estaba entrando chueco o que dije a lo mejor le dieron un trancazo. Pero vean cómo tengo que usar la mano para que te dé el torque. Vean cómo estoy haciendo mi mano para que me dé la suficiente fuerza. ¿Ustedes creen que eso en un lugar pequeño se va a poder hacer? Pues no, la matraca además es muy pequeña y no te puedes agarrar bien de ella. En este punto opté mejor por ocuparla para sacar las terminales de la batería. Ya era un tornillo más fácil y le estoy dando con una mano y nada más no. Ya de plano tuve que usar las dos manos y entiendo que el cable se movía y todo, pero pues aún así te cuesta muchísimo trabajo, de verdad. Se pintaba que se iba a usar mucho más fácil, que te iba a incrementar muchísimo más el torque, pero pues no. Yo me quiero imaginar que como la matraca es muy muy pequeña, te cuesta trabajo hasta agarrarla y que si tienes manos más pequeñas te va a ser más fácil, pero pues nada más no. Se supone que este tipo de matracas está pensada para tener acceso en lugares muy muy difíciles. Aquí lo voy a usar para sacar el riel de inyectores del Eclipse. Es un tornillo bastante bastante difícil y pues batallé para que lograra encajar, pero por fin logró encajar, pero no me daba, no tenía la fuerza para hacerlo girar. Necesitas aplicar muchísima fuerza. Entonces terminé usando, como pueden ver aquí, una matraca de 1/4. Esa sí entró y pues la matraca ya pues mucho más fácil. Aflojé los tornillos y dije, ahora sí, otra vez voy a volver a meter la matraca y vamos a hacer la prueba. Pero pues a pesar de que ya estaba flojo, seguía sin poderse sacar el tornillo con la matraca. Entonces otra vez volví a regresar con la llave de 1/4. Entonces pues me terminó decepcionando la matraca, la verdad. No sé si en todas las marcas sea lo mismo o solo en esta, pero está un poquito complicado.